Edificio D, Centro de Eventos y Convenciones del Colegio Médico de La Paz. Clínica de Especialidades Adolfo Colpin. Hospital Corazón de Jesús. Alpura. Presentamos Doctor TV. Muy buenas noches y bienvenidos a todos nuestros televidentes y seguidores. Damos inicio a su programa Doctor TV, programa 594 en este viernes 21 de septiembre por la nueva televisión universitaria. Permítame dar la cordial bienvenida a nuestro conductor, Doctor Ricardo Landívar. Muy buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches, querido Chris. Un gusto estar nuevamente en sus pantallas, amigos televidentes, después de una semana de ausencia, pero volvemos con esas pilas fuertes, cargadas, hoy, 21 de septiembre, un día que se recuerda, Día del Médico, Día del Amor, de la Amistad. En todo caso, a todos los amigos y colegas médicos, a nivel de los sindicatos, a nivel de los colegios médicos, a nivel departamental y también a nivel de toda Bolivia, desearles mil felicidades este día, que es muy importante que ustedes lo recuerden. Hasta hace el año 66, si no mal recuerdo, el Día del Médico era el 3 de diciembre. En todo caso, esto ha cambiado a partir del 1966 con el trabajo que realizó el doctor José María Alvarado en un congreso médico nacional, donde se estipuló que debido a todos los ritos que se hacían en el Tahuantinsuyo, ritos que eran importantes sobre lo que es el equinoccio, la llegada del sol, la llegada de la vida, en todo caso, se ha conmemorado el día 21 de septiembre como Día del Médico, de la Salud sobre todo. En todo caso, es un breve recuerdo, una breve reseña y también hacer un poco de historia sobre lo que fue el doctor María José Alvarado, quien era un famoso psiquiatra en nuestro medio, quien ha dado esas pautas para poder celebrar este día como el Día del Médico. En todo caso, a la familia Alvarado un saludo especial, sobre todo a Juan Carlos y Ramiro Alvarado, quienes también tienen la profesión médica y quienes son hijos de este magnífico docente, profesor José María Alvarado. Un saludo para ellos. En todo caso, eso es importante mencionar. ¿Qué tenemos, Cris, hoy? Así es, doctor. De igual manera, reiterar las felicitaciones a su persona y a todo el plantel médico, deseándoles mucho éxito. Y de esta manera, el doctor Luis Orlando Larrea, presidente del Colegio Médico Departamental de La Paz, y su directiva felicita a todos los médicos bolivianos en este día. Ser médico conlleva una gran responsabilidad al servir a la comunidad como parte de sí mismo, convirtiéndose en un miembro más de la familia del paciente. Sin embargo, actualmente el médico es sometido, perseguido y juzgado de manera indolente, desconociendo principios universales del derecho. Pese a ello, velamos por lo más importante, la salud y bienestar del pueblo boliviano. Agradecemos a Dios por ser nuestro guía y brindarnos fortaleza en todo momento. La Paz, 21 de septiembre de 2018, atentamente la directiva. Importante aquello a nivel del Consejo Directivo del Colegio Médico Departamental de La Paz, quien hace llegar también esas palabras de recuerdo sobre este día tan importante como es el día 21 de septiembre, el día de la salud, de la amistad, del amor, sobre todo desearles a los jóvenes que hoy en día también es su día, que celebren, pero celebren siempre con un poco de cautela, no beber mucho, no beber alcohol, y es que lo más importante para evitar episodios negativos. Y es de esta manera, doctor, que hoy se llevaba a cabo la celebración por el Día del Médico con una misa que se llevó en la Plaza del Médico, ubicada en la calle Sucre, esquina Colón. Y de esta manera podemos ver las fotografías, está su persona junto al lado del doctor Luis Larrea,
Sí, estuvimos allá en horas de la mañana en la Plaza del Médico, que queda en la Avenida Sucre, esquina Colón, celebrando la misa, sobre todo haciendo recuerdo de un acontecimiento que se ha suscitado hace 24 horas. Y por eso también estamos un poco de duelo, porque estamos muy tristes al perder un colega, el doctor Edgar Torrico, el mismo que falleció el día de ayer. Hacemos llegar nuestras sentidas condolencias a la familia Torrico, de un magnífico amigo, colega, quien trabajó en el Hospital de la Mujer como ginecólogo obstetra, quien ha dado el nacimiento a varios niños hoy en nuestra ciudad de La Paz, y recordando que era siempre un colega, un amigo que disfrutaba de la amistad, disfrutaba ese calor humano que tenía. Todo pasa en su tumba, a nuestro amigo, querido colega, doctor Edgar Torrico. Pero sí estuvimos también, aparte de la misa y también en el minuto de silencio, a nombre de todo el Consejo Departamental de Salud, haciendo entrega de distintas plaquetas que en este momento se entregaron, y como ustedes van a ver, a los diferentes sindicatos y colegios de profesionales en salud. Es así que se hicieron llegar las plaquetas y con esto se ha condecorado a todos esos sindicatos que lucharon conjuntamente el Colegio Médico, como también los colegios de profesionales en salud, en las luchas, batallas, en las luchas largas que hemos tenido en contra de la injusticia, en contra de lo que se nos venía encima. Pero esto es importante, siempre estamos unidos, siempre estamos fuertes ante todos los profesionales en salud, y queremos desde este canal universitario mandar los saludos y parabienes para todos ellos. ¿Qué más tenemos? Ahí tenemos, Cris, algunas de las entregas de las plaquetas que se hicieron hoy en la mañana. Así es, doctor, podemos ver a su persona, al doctor Luis Larrea y muchos colegas que pertenecen al plantel médico, siendo personajes representativos del Colegio Médico Departamental de La Paz y destacando la importancia del trabajo que realiza cada uno de ellos. Es así, la labor que realiza cada uno de los distintos sindicatos. Estuvieron la Caja Bancaria Privada, la Caja Estatal, estuvo también Sirmes del Alto, estuvo el Colegio Médico del Alto, el doctor Moreira, un saludo para él. También otros invitados que estuvieron de los sindicatos, el Colegio de Profesionales de Nutricionistas, el Trabajo Social, Importa Enfermería, Odontología, y todos aquellos colegios que trabajan en bien de la comunidad, en bien de la salud boliviana y en bien de la salud paceña sobre todo. De esta manera, doctor, no podemos dejar de lado los comunicados por parte del Colegio Médico Departamental de La Paz y, en este caso, a Semerin, campaña de detección y tratamiento de patologías de columna vertebral que se está realizando a lo largo de todo este mes de septiembre, del 3 al 28 de septiembre, en un horario de 9 a 12 del mediodía y de 16 a 19 horas los días lunes a viernes, y los días sábados de 8 a 12 del mediodía previa cita, que se está realizando viendo las patologías que afectan a la espalda: fibromialgia, artrosis, escoliosis, dolor de cuello, dolor muscular, reumatismo, dolor lumbar, hernia de disco, ciática. Realmente ustedes pueden ubicarlo en la calle Juan de Vargas, número 2115, Miraflores, detrás del Estadio Obrero Plaza Triangular. Cualquier consulta que ustedes tengan pueden realizarla a la línea telefónica 224-3890 o al WhatsApp 681-51570. Importante aquellos mensajes, sobre todo esta campaña que tiene Semerin sobre patología de la columna. Algo muy importante determinar y de destacar es que este grupo de profesionales está trabajando con precios bajos, precios que
se acomodan a la canasta familiar y donde le pueden hacer el diagnóstico de varias alteraciones, varias patologías que se dan en la columna. Aprovecho también, Cris, para mandar un saludo especial para Varinia, mi hijita, que hoy cumple 21, o sea, este 21 cumple años. En todo caso, un saludo especial para ella desde el canal y sobre todo de su papá, que siempre la está queriendo ver mucho más joven y profesional en el futuro. Así es, doctor. Bueno, mandamos la felicitación a Varinia Landívar en esta fecha especial. Y para dar continuidad a los comunicados, tenemos ya la primera jornada internacional en cirugía mínimamente invasiva que se está llevando a cabo en fechas 26, 27 y 28 de septiembre de este año, con conferencias magistrales en cirugía mínimamente invasiva, entrenamiento en cirugía laparoscópica, cirugía sin huella, técnica Inmalab, cirugía ginecológica, cirugía pediátrica. De esta manera tendremos expositores nacionales e internacionales, talleres prácticos en endosimuladores y se llevará a cabo en el Hotel Europa. Cualquier consulta podrán realizarla a la línea telefónica 281-1744 o al celular 701-19908. Importante también aquellos mensajes, destacar toda esta labor que cumple en bien de la sociedad, sobre todo en la educación continua que tiene siempre los colegas, los profesionales en salud, para avanzar más allá y tener una salud, el bienestar de todos los bolivianos y sobre todo los paceños. Con estos cursos, seminarios, congresos, se da a conocer nuevas expectativas sobre lo que es la salud en todo el mundo y sobre todo en nuestro país. Tenemos un comunicado más, doctor. El Congreso Nacional de la Sociedad Boliviana de Psiquiatría, hablando del estrés en el siglo XXI. Está dirigido a médicos psiquiatras, otras especialidades, médicos generales, licenciadas en enfermería, psicología, trabajo social, otros profesionales, médicos residentes, auxiliares en enfermería, estudiantes. Se llevará a cabo en fechas del 24 al 26 de octubre de este año y los contactos los podrán hacer a los celulares 602-65-584 o al 602-50-522. Se llevará a cabo en el Centro Cultural Salamanca, ubicado en la Avenida La Paz y Avenida Humberto Arce. Tendremos de esta manera expositores nacionales e internacionales. Importante aquello que conlleva la salud mental. También nuestros parabienes para los colegas en psiquiatría, para que este congreso sea un éxito, dependiendo del número de participantes y también de los profesores que vengan tanto del exterior como del interior. Para ellos un saludo especial. Y de esta manera, doctor, anticipando lo que se viene después del corte, estaremos con el doctor Raúl Verástegui, médico ginecólogo, hablando sobre la metodología de la investigación en ginecología obstetra. Así que debemos cumplir con nuestros auspiciadores y de esta manera nos vamos a un pequeño corte. No se separe de la nueva televisión universitaria y menos de Doctor TV. Ya vuelve Doctor TV. El Centro de Eventos y Convenciones es la opción ideal para realizar esa celebración especial. Con sus nuevas y modernas instalaciones, equipamiento audiovisual tanto en sonido como en pantallas de video wall para todo tipo de eventos. Servicio personalizado para el éxito de su acontecimiento. Excelente ubicación, Avenida Costanerita número 1360, entre calles 13 y 14 de Obrajes. Contáctanos a los teléfonos 698-58-886, 735-84-224 o visítenos en Facebook, Centro de Eventos Colegio Médico. Clínica de Especialidades Adolfo Colpi. Contamos con los servicios de Unidad de Terapia Intensiva, Medicina General, Cirugía General y Laparoscópica, Pediatría, Ginecología y Obstetricia, Cardiología, Otorrinolaringología, Traumatología y Ortopedia, Odontología Integral y demás especialidades, Ecografía, Rayos X, Farmacia y Laboratorio las 24 horas. Dirección, calle Constantino de Medina, número 250, zona Vía Dolores, El Alto. Continuamos con Doctor TV.
Y volvemos, amigos, después de esta publicidad que tuvimos de nuestros auspiciadores. En todo caso, darle la bienvenida a un amigo, un colega que viene a visitarnos hoy, un día 21 de septiembre, para hablar algo de la parte de investigación, metodología de la investigación. El doctor Raúl Verasti, que ya está en este momento con nosotros, y darle la bienvenida. Muy buenas noches, Raúl. Un gusto de tenerte en el programa. Es importante mencionar que la parte ginecobstétrica tiene sus bemoles, tiene sus cosas, y sobre todo hacer investigación en cuanto se refiere a la misma especialidad en temas que son importantes tanto en la ginecología y obstetricia, nos llena de bienemplácitos en cuanto se refiere a lo que es la salud y lo que es la investigación en esta especialidad. Queremos comenzar la entrevista indicando que tú has conformado parte, digamos, de ese grupo tan importante que ha dado seminarios, congresos en nuestro medio, sobre todo con personajes, profesores del exterior, como ha sido uno de los más importantes, un colega de, si no me equivoco, de Panamá, quien ha venido a dar unas charlas sobre la metodología de investigación. ¿Qué podemos hablar sobre esto y qué valor tiene en el aspecto de la profesión, cuando tú investigas casos que se llevan adelante, sobre todo en la maternidad, sobre todo en la parte ginecológica? Bueno, Ricardo, hemos realizado la segunda versión de metodología de la investigación. La primera versión la hemos hecho hace 2 años con el mismo profesor, es el doctor Paulino Vigil de Gracia. Él nos ha venido a visitar en 2 oportunidades. En la primera oportunidad ha sido un grupo reducido de 30 ginecólogos obstetras que han sido capacitados en metodología de investigación. Y en base al éxito que se ha tenido en esa oportunidad y que, se ha visto frutos, porque de ellos tenemos una de nuestras colegas que ha hecho el curso de investigación, con su investigación que ha hecho especialmente en la parte de genética, concursó en México y le dieron el primer premio. Entonces ya viendo esos resultados y también el interés que ha tenido este curso, se ha vuelto a invitar. La Sociedad Paseña de Obstetricia y Ginecología nos ha invitado nuevamente a Paulino Vigil de Gracia y él ha hecho campo porque es un profesor muy requerido a nivel de Latinoamérica y nos ha hecho un campo y ha venido a darnos el curso nuevamente. Y esta vez se ha extendido a todos los ginecólogos, ha habido también parte de los residentes, que es lo que más nos interesa formar a la nueva gente que está viniendo detrás de nosotros. También han venido pediatras, han venido médicos generales y también han visto incluso otorrinos. Y toda esa gente ha sido capacitada en metodología de la investigación. Han sido en total 4 módulos que se les ha hecho. Es eminentemente práctico el curso. Y hemos visto de que ha habido una gran asistencia. En esta vez prácticamente ha sido más o menos entre 100 a 120 personas, colegas que han participado. Qué bueno. En Bolivia es difícil hacer investigación. Muchas veces decimos que es dentro de los países, en Sudamérica, en Centroamérica, América Latina sobre todo, y en Europa, Bolivia no tiene mucha investigación, pero creo que este es un inicio muy importante para que los jóvenes residentes, los médicos que trabajan en diferentes áreas, sobre todo en la parte asistencial también y docente, puedan tener bases científicas para hacer investigación. ¿Es muy difícil, te pregunto, hacer investigación en Bolivia? Más que todo, no es tan difícil, más bien es porque no se tenía los conocimientos básicos que se tienen que hacer para metodología de investigación. Es por eso la razón de que la Sociedad de Ginecología y Obstetricia ha visto este interés. Se ha hecho estos cursos, por eso se han hecho estos cursos tanto en Santa Cruz, en Cochabamba y aquí en La Paz. La cosa es darles los instrumentos, que conozcan los instrumentos, tanto en este caso los ginecólogos, y ahora yo tengo la certeza de que va a haber más investigación. Nosotros tratamos de investigar porque una parte de los comités científicos es especialmente la investigación.
y estamos haciendo, y esto es como una primicia para tu programa, vamos a lanzar el premio a la investigación en ginecología obstetricia y vamos a premiar a la mejor investigación para el próximo congreso que se va a realizar el próximo año, en el 2019, en nuestra ciudad de La Paz. Me parece muy bien, esto es importante mencionar a todos los colegas que estén interesados en realizar trabajos de investigación, sobre todo en las diferentes especialidades. Pero hay otra pregunta, ¿la investigación en Bolivia es cara? No, no te diría, como te había repetido, se tiene que dar tan solo que conozca los instrumentos y de acuerdo a lo que quiere investigar. Hay investigaciones caras que necesitan apoyo incluso de mucho dinero, pero hay otros que se pueden realizar y que son una gran mayoría. Y nosotros, como alguien, un profesor nos dijo, ustedes viven en la altura y para eso ustedes tienen un laboratorio donde pueden investigar de todo, porque no es lo mismo, por ejemplo, una preeclampsia en la altura que una preeclampsia en el llano, igual en las diferentes patologías, especialmente en la parte esta materno-fetal. Qué importante aquello tener, sobre todo un país como Bolivia, que está a más de 3.600 metros sobre el nivel del mar y donde se pueden hacer trabajos de investigación comparativos con otros países que viven a nivel del mar y ver las diferencias, si realmente la altura tiene mucho que ver o es un factor importante sobre todas las patologías ginecoobstétricas que se pueden dar en el país. Yendo ya a la parte técnica, científica, ¿qué material de apoyo se tiene, digamos, en cuanto a estadística, en cuanto a manejo de la misma metodología? ¿Cómo trabajan generalmente los investigadores en las diferentes áreas, diferentes especialidades? Nosotros especialmente hemos aprendido en esta vez con este profesor hacer lo que es un comienzo a la lectura crítica. Con esta lectura crítica nos da un instrumento para que nosotros podamos interpretar los diferentes trabajos de investigación que se hacen a nivel mundial. Y ahora todo ya no es como antes, ahora tenemos la facilidad del Internet. Podemos acceder a todas las revistas que podamos, o sea, especialmente el PubMed, que es una, y también el INARI, donde están todas las investigaciones que se están realizando en este momento. Por ejemplo, en el INARI incluso hay investigaciones que están esperando a ser publicadas y nosotros podemos tener de mano. Entonces, lo primero que tenemos ese acceso a ese universo para que nosotros podamos, con ese conocimiento, poder ver si nuestra realidad es la misma o poder, en este caso, tener ese bichito que se llama, a ver, esto no es lo mismo en la altura, no es lo mismo en Bolivia, y podemos hacer la investigación y vamos a tener, yo tengo esperanza de que va a haber muchas investigaciones en el futuro en el campo de la ginecología obstetricia. Qué bueno tener esos antecedentes, sobre todo, y esa idea que nació de tu persona con otros colegas sobre hacer investigación en las diferentes especialidades, sobre todo ginecología obstetricia. Estamos invitando, Cris, a los colegas jóvenes, a los colegas, para que puedan llamar, en todo caso, con qué número tienen que comunicarse para tener algunos datos, algunas preguntas que ellos quieran hacer. Así es, doctor. Aquellos televidentes que nos están viendo en este momento y tengan consultas correspondientes al tema de la metodología de la investigación en ginecología obstetra, pueden comunicarse a nuestro número 244-3413 para realizar las consultas correspondientes. Entonces hacemos invitación para todos aquellos amigos jóvenes, colegas y también estudiantes de medicina que estén inmersos en esto de la investigación. Hay muchos jóvenes que están en la universidad y les gusta investigar ya desde que inician la carrera de medicina y sobre todo ver las diferentes alteraciones que se pueden presentar tanto en la altura como a nivel de la costa. Hablando específicamente, Raúl, tenemos que ver la parte, digamos, de investigación en ginecología obstetricia. ¿Qué investigaciones se han hecho hasta el momento? Sobre todo, muchas de las patologías, en este caso hablabas de la eclampsia, un tema muy importante, si se da con mayor frecuencia en nuestro medio o en países a nivel del mar, ¿cómo es la relación? Si realmente juega un factor importante esto de la altura.
Estamos en eso, estamos investigando, ahora se está haciendo trabajos sobre el caso de la preeclampsia. Tenemos incluso invitados extranjeros que están viniendo desde Estados Unidos, que están, cada mes nos están dando un tema sobre la investigación. Estamos viendo especialmente sobre los marcadores predictivos, o sea, nos interesa predecir más antes en qué pacientes nos pueden dar esta enfermedad, cosa de que nosotros podamos hacer un tratamiento preventivo para posterior y tratar de que minimizar esta enfermedad y podamos ver y tener una madre y un producto bueno. En todo caso, importante aquello sobre una patología que es muy frecuente, en todo caso, en las maternidades, que es la eclampsia. Pero vayamos allá a las infecciones ginecológicas, las ITS. Importante hablar de aquello porque hoy en día se ven muchas ITS, falta de cuidado, falta de educación, sobre todo en los jóvenes. ¿Con qué frecuencia se ve este tipo de enfermedades de transmisión sexual? Hay bastante frecuencia de las ITS, especialmente la parte de sífilis, la parte de la gonorrea. También tenemos el problema y esta cuestión, esa recomendación para los jóvenes, o sea, está pululando especialmente esta cuestión del VIH, del VIH-Sida. Entonces, hemos visto de que haciendo las estadísticas se ha incrementado especialmente la cuestión del VIH-Sida y nosotros tenemos que hacer que una de nuestras recomendaciones es el uso del condón. El condón no es tan solo para que puedan evitar un embarazo, también nos sirve para que no se contagien de un VIH-Sida. Importante aquello, recomendar a la juventud, sobre todo, y hoy, Día de la Juventud, Día del Amor, recomendar que el cuidado necesario para evitar los contagios, sobre todo este tipo de enfermedades como es el VIH y otras enfermedades que pueden determinar y pueden colapsar la vida de un paciente en nuestro medio. Hablando de otro tema, sobre todo en las maternidades, muchas veces tenemos problemas en las mujeres, sobre todo hoy en día, de la diabetes gestacional. O sea, vemos a menudo, trabajamos en hospitales y vemos que mujeres que tienen algunos factores de riesgo, como ser la obesidad, por ejemplo, están cursando con esta enfermedad, la diabetes gestacional. ¿Qué podemos hablar sobre eso? La diabetes gestacional, hemos visto con lo que tú, como tú dices, hay un gran incremento de la obesidad. Estamos viendo de que hay parte mucho de la alimentación. Y ya en algún estudio se vio de que especialmente la ciudad del Alto tiene una de las más tasas altas de obesidad en las personas. Y de ahí tenemos muchas diabetes que cursan con embarazo. Hemos chequeado especialmente, yo trabajo en el Alto, la parte esta de que hay macrosomía fetal y nos llama la atención, o sea, que nacen con más de 4 kilos, más o más de 4 kilos. Entonces hay que hacer una investigación. Y esto está relacionado con lo que estábamos charlando más antes, con la preeclampsia. Nos ha llamado la atención, por ejemplo, en otros países están preocupados por la preeclampsia precoz, o sea que se aparece más antes, entre más o menos a las 32, 34 semanas, y en nuestras mujeres está apareciendo más o menos entre las 35, 36, 37 semanas, incluso en las 38 semanas, o sea, casi al final, pero esa preeclampsia está relacionado especialmente con trastornos metabólicos y en eso está metida la diabetes. Y eso también es para hacer más investigación. Nosotros lo que te estoy hablando es lo que tengo la vivencia, pero eso tenemos que trasladarla a la parte de investigación y demostrar con números para que vean lo que te estoy relatando. Y eso es para investigación. Importante aquello hoy en día tener en cuenta este tipo de enfermedades crónicas que pueden causar, en todo caso, problemas en la mujer, tanto mujer que no esté embarazada como aquella que esté embarazada. Hablamos de la hipertensión arterial. La hipertensión arterial juega un papel muy importante, sobre todo en las pacientes que tienen factores de riesgo, como hablábamos, una enfermedad la hipertensión, la diabetes, la obesidad, y en este caso la hipertensión arterial como enfermedad que ha
digamos, ha colapsado muchas veces a nivel de la comunidad, tanto internacional como nacional. Esto de la hipertensión arterial, hace no mucho falleció una diplomática con hipertensión arterial, con un accidente vascular cerebral, debido a que posiblemente no haya habido un cuidado en el manejo de esta patología. Hoy en día vemos que la hipertensión, como también la obesidad, juega un rol muy importante en la mujer. En la mujer como un ser que, en todo caso, va a traer un ser también nuevo a este mundo. Y siempre hablamos en la parte ginecoobstétrica del binomio madre-hijo, que es fundamental. ¿Qué podemos ver también sobre algunas alteraciones? Tú me decías de macrosomía fetal, pero algunas alteraciones congénitas, genéticas, el uso de medicamentos que pueden causar problemas de iatrogenia en el niño o dejar secuelas. ¿Se ve muy frecuente en el alto el uso, digamos, indiscriminado de medicamentos en mujeres embarazadas y que puedan traer productos o niños con deformaciones? Hay una cierta incidencia de malformaciones congénitas. Hemos chequeado, por ejemplo, ayer nomás hemos hecho una estadística de julio, agosto y septiembre, y ha habido 4 casos de malformaciones congénitas. Ahora, la cosa es de que venga más antes. Por ejemplo, esto más o menos se ha presentado entre las 27 y 28 semanas detectado por ecografía, y hemos tenido que suspender el embarazo. Y tenemos que relacionar y hacer una que otra ha tenido relación con medicamentos que, como vos dices, se han automedicado, pero en otras no, tampoco han sido alteraciones genéticas que son de causa idiopática. Ese es lo que estamos viendo. Hay casos, como te digo, para 3 meses, 4 es buena cantidad, y eso es en un solo hospital. Hay que ver lo que hay en nosotros. Nosotros tenemos en el alto por lo menos unos 4 hospitales más. Y con todo el equipo que ahora tienen de investigadores, sobre todo en la parte ginecoobstétrica, ¿se están lanzando algunas convocatorias de poder trabajar, digamos, con ciertos hospitales en el Alto o en La Paz para poder hacer llegar los casos que tengan todos estos centros hospitalarios? Estamos haciendo, vamos a tener que hacer alianzas, especialmente eso de lo que hemos detectado en estos 3 meses. Hemos visto de que es bueno hacer, especialmente con la parte del Instituto Boliviano de Genética, vamos a tratar de hacer esa alianza. Después hemos visto, como antes nos has visto, la parte esta de la infección, de que también nos produce rotura de membranas. Y eso también nos hace otro problema, que es los embarazos pretérminos, que es otro problema que tenemos en el alto y que va relacionado con la parte de que necesitamos incubadoras, necesitamos neonatólogos, etc. Es todo un problema que es tanto en La Paz como en el alto como en toda Bolivia. Es así, la falta de mejor infraestructura, falta de recursos humanos, profesionales especialistas. Yo creo que es un llamado a las autoridades para que mejoremos la salud. Pero la salud no se puede mejorar en cumbres, en reuniones, donde no existe la parte técnica. Nosotros recomendamos desde el programa que estas cumbres se lleven con los actores principales de lo que es la salud, sobre todo los médicos, que vivimos día a día en los hospitales la carencia de estos recursos. En todo caso, es un mensaje a las autoridades desde el programa para que podamos mejorar nuestra salud en base a criterios técnicos que nos lleven a una salud boliviana de mejor calidad, de calidez, de eficacia. Eso es lo que nosotros podemos recomendar desde el programa. ¿Qué recomendaciones harías tú a los colegas que están trabajando y hoy en día, digamos, están queriendo hacer trabajos de investigación, pero muchas veces se les hace difícil porque no tienen los instrumentos necesarios, el conocimiento necesario para hacer un buen trabajo de investigación? No, las recomendaciones de que tengan ese bichito de querer investigar. Siempre tenemos, ya sea en todo lugar podemos investigar, hay en área rural como también en la ciudad. Todo depende de unirse. Ya les digo, se puede también aprender por el internet y también se puede acercar a los colegas que ya tienen este conocimiento para que les podamos dar los primeros pasos, darles todo esto. La sociedad, ahora ya que tenemos el insumo, estamos pensando ya hacer un,
un pool de profesores nuestros que ya puedan expandir dentro de nuestra sociedad a todos los otros colegas. Entonces poder hacer nuestro poder más importante son nuestros residentes. A nuestros residentes nosotros les estamos enseñando. Por ejemplo, nosotros en el Boliviano Holandés tenemos 12 residentes. De esos, los 12 residentes han ido al curso de investigación y ellos, como tú sabes, van enseñando a los que vienen detrás de ellos y vamos a tener investigadores. Qué importante aquello, tener ese conocimiento. Y desde el Comité Científico del Colegio Médico Departamental de La Paz, que dirijo actualmente, quisiera que haya una reunión, ¿no?, importante del CRIDAI, justamente para que los residentes, y hablar esto con el doctor Valle, del CEDES, para que en el futuro los residentes salgan con un conocimiento mucho más amplio de lo que es investigación. Sería bueno tener una reunión para que ya dentro de la misma residencia, dentro de la especialidad, diferentes especialidades que se van dando en el país, pueda ingresar este acápite, que es importante, la metodología de la investigación, y que nuestros residentes, nuestros especialistas que egresan como especialistas, puedan salir con ese bichito que tú mencionas, con ese estímulo que debe tener aquel investigador, aquel especialista, aquel profesional en salud, y sobre todo, que sepan hacer investigación en nuestro país. Así es, Ricardo. Qué importante, amigos televidentes, ha sido esta conversación con un amigo y colega dedicado a la parte de ginecobstétrica, el doctor Raúl Vera, y hemos hablado de un tema fundamental. Ha sido un tema extraordinariamente fundamental en lo que se refiere a la investigación, metodología de la investigación, que hoy en día muchas veces en nuestro país no se realiza, ya sea por falta de conocimiento, como lo ha dicho el doctor Raúl Verástegui, o falta de recursos económicos, porque también muchas investigaciones requieren investigar con recursos económicos que muchas veces no se los tiene. En todo caso, es notable la labor que cumple este grupo de profesionales. Es por eso que lo hemos invitado al doctor Verástegui para conversar sobre lo que es la metodología de investigación y sobre todo que abarca muchas especialidades, no solamente la ginecobstetricia, sino especialidades que tienen su importancia en nuestro medio, en la salud boliviana. Es por eso que, amigos, este programa ha sido dedicado justamente para hablar un poco de la investigación, la metodología de la investigación, y también aprovechando que es hoy Día del Médico, hablar de algo que es muy aparte de lo que hablamos generalmente todas las semanas. Hablamos de las enfermedades, patologías, pero también hablamos de lo que, cómo se puede investigar, cómo se puede dar luces a la población, sobre todo con casos especiales, casos que ameritan ser investigados y llevar a cálculos, estadísticas que nos dan mayores luces en el tratamiento, mayores luces en la conducta que vamos a tener. Así, amigos, ha sido un gusto haberlos tenido en el programa, y desde este set de Televisión Universitaria queremos felicitar nuevamente a todos los amigos médicos, a todos los colegas médicos desde el programa Doctor TV. Nos vamos, Cris. Eso ha sido todo por hoy. Así es, doctor, llegamos al momento de despedirnos, deseando un buen descanso a todos nuestros televidentes y reiterando la felicitación a todo el plantel médico. De esta manera, el lunes continuaremos con más de Doctor TV, con más información, más invitados. Así que nos despedimos. Hasta el día lunes, doctor. Muy buenas noches, un gusto haber estado con todos ustedes, amigos televidentes. Con el auspicio de Centro de Eventos y Convenciones del Colegio Médico de La Paz, Clínica de Especialidades Adolfo Kolping, Hospital Corazón de Jesús, Alpura. Presentado Doctor TV.